Te propongo un camino que recorrer juntos. Un peregrinaje por todos aquellos templos relacionados con Reiki. Un viaje donde descubrir los secretos que nadie te enseñó. Donde sentir la tradición, el linaje, la fuerza y la raíz del auténtico Reiki japonés. Son 17 los años que me preceden como investigador en el país del sol naciente. Y en este, mi 14º viaje, quiero proponerte que me acompañes para iniciar un camino de crecimiento, expansión y de conocimiento. Conoce lo que nunca se dijo o llegó a Occidente. Japón 2023 será un viaje para crecer. Saludos y bienvenidos a Sabiens. Hoy vamos a tratar un tema delicado. Yo no sé cómo enfocarlo, pero sí lo sabe muy bien el investigador y escritor Tristán Castell de Pinós, que saludamos. Tristán, buen día, buenos días, bienvenido y bien hallado. Buenos días, estoy impaciente para explicaros el último capítulo que ha ido apareciendo paso a paso. Todos los amigos que han escuchado mis dos anteriores intervenciones, una en la cual manifestaba mi extrañeza por la visita del expresidente norteamericano a Montserrat y la ligaba con una visita que ocurrió hace muchísimo más tiempo, misteriosa también, que fue la de Heinrich Himmler al monasterio de Montserrat, y ligaba ambas con el inicio de un ataque inmediato a Rusia. Permíteme que haga el inciso, porque nuestros amigos y amigas oyentes dirán, oye, ¿por qué Ferran ha puesto un fragmento de la película del Exorcista, no? ¿Podría ser de que la bestia, la temida bestia, haya despertado? Y digo esto porque eso es lo que hay que mirar en el entorno geopolítico social, lo que está pasando. Toques de queda, podríamos decir en la ciudad más importante de Europa. Situaciones anómalas, cosas que están sucediendo que no podemos ni llegar a explicar, pero que se están viendo por las redes sociales, algo salvaje. Extrañas, podríamos decir, situaciones de conflicto bélico con alteraciones inexplicables en el curso de los acontecimientos. Tristán, voy a volver a formularte la pregunta. ¿La bestia ha despertado? Bueno, esto era quizás la conclusión de la segunda charla que dimos. La primera fue sobre el tema de Obama. La presentamos como una antesala de un ataque a Rusia de una forma más o menos inminente. La segunda charla fue alrededor de la visita de la exsecretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, en la cual al final uníamos una y otra sus visitas y sus posiciones ocupadas en la ciudad de Barcelona, y entonces pensábamos que esto
era una forma de venir a buscar algún tipo de energía que estaba dormida o subyacente en la ciudad de Barcelona, y hablábamos de la ciudad de los reptiles. Fijaros que hay un tema que es muy divertido, que es que después de haber hablado de todo esto y de haber dejado en el aire, que además Hillary Clinton venía de alguna forma en su famosa charla en un convento desacralizado, a mi forma de ver, profanado, y en esa charla venía a anunciar que el verdadero enemigo del advenimiento de la futura democracia era Rusia, es decir, que ya estaba de alguna forma manifestando el que había que tumbar a Rusia para poder instaurar el nuevo orden mundial. Y entonces terminábamos todo esto diciendo, bueno, es que quizás esta energía reptiliana que está oculta en la ciudad de Barcelona es lo que vienen a convocar, y también en la visita de Montserrat, para anteceder al ataque a Rusia. Y terminábamos hablando del tema de los reptilianos. Y al cabo de unos días, esto es un detalle, mira, si quieres, es una casualidad, es un guiño de espacio-tiempo, que de pronto, para que veas que se manifiesta algo que has dicho y que tiene que tener, digamos, un acto significativo para que todo el mundo lo reconozca, se encuentra a pleno día en la ciudad de Barcelona, enroscadita en un árbol como si fuera el árbol del paraíso, una gigantesca serpiente pitón. Y esto para mí fue, digamos, como la culminación. Es decir, sí, sí, vais por el buen camino. Este es el, digamos, esta es la chispa que os va a mostrar la luz del camino que siguen esta gente, ¿no? Aparece un gigantesco reptil en la ciudad de Barcelona. Bueno, me parece muy significativo, ¿no? Pero que además, permíteme, ¿cómo puede ser que una pitón nadie la haya visto cruzar la calle, ni la carretera, ni creo que nadie haya reclamado, entre comillas, su mascota, y aparezca allá, bueno, en un árbol en plena ciudad condal? Parece increíble esto. Bueno, por lo tanto, yo creo que esa primera intención de descripción de un futuro que se acercaba posible, que fue cuando hablamos de Obama, luego se confirma con la visita de esta mujer, y entonces dejamos una puerta abierta a todo esto. Y después, ¿qué ocurre? Ellos vienen en unas fechas determinadas, muy bien programadas, como describimos en los anteriores programas. Y cuando llega el solicitado solsticio de verano, que todos estamos preparados con la botella de cava y después con la coca de Allardons y las cocas, digamos, absolutamente, digamos, benévolas de esta festividad, resulta que aparece de pronto algo, que es que el ejército se revuelve contra el Estado, y de la noche al día. ¿Y eso cuándo ocurre? Después entraremos un poco en la naturaleza de los hechos, ¿no? Pero es que fijaros que, tal como hemos explicado en las otras charlas, hay una secuencia cabalística que nos lleva a conocer que todos los que están programando estos hechos trabajan perfectamente, digamos, con las puertas del espacio-tiempo. Esto empieza a ocurrir en la fecha del solsticio, el 21 de junio, pero que el momento de que la maquinaria militar empieza a moverse, el 23 del 6 del 2023. Entonces, fijaros que 23 del 6 del 2023 tiene tres doses, es igual 2, 2 y 2, que son 6, tiene dos 13s, 3 y 3, son 6, y un 6, que es el que corresponde al mes, y de esto nos da una cifra acumulativa de 6, 6, 6. ¿Estamos claro? Bueno, pues muy bien, 6, 6, 6, sumará pues al final 18, 18 es igual a 9, que es el 6 invertido, y por lo tanto, aquí vemos que hay una programación cabalística perfecta. ¿Y qué es el número 18 en el mundo de los arcanos del tarot? Es la luna. Y esto es lo que nos explicará la naturaleza del acto. Pero vamos a aparcar un momentín el tema cabalístico y vamos a intentar ver los hechos, porque todo el mundo ahora está hablando de que si Yevgeny Prigozhin
está en Bielorrusia, que si está desaparecido, que si era amigo de Putin, que si es un amigo de Putin, que es una maniobra que han montado entre los dos para que los traidores verdaderos del ejército salgan, en fin, pajas mentales de todos los colores, ¿no? Pero ¿qué es el grupo Wagner? Vamos a apartar a este personaje y vemos qué es el grupo Wagner. Bueno, primero de todo, resulta absolutamente significativo y sorprendente que un grupo militar ruso, digamos, adopte el nombre del famoso y para mí magnífico, inolvidable y muy significativo en mi vida, de músico Richard Wagner, ¿no? A ver, esto de dónde sale, ¿no? Entonces, ¿y por qué? ¿Por qué razón? Porque, claro, al fin y al cabo, como decía ¿cómo se llamaba? Se me va el santo del cielo. Woody Allen decía, cada vez que escucho Wagner me cogen ganas de subirme a un tanque e invadir Polonia. Entonces creo que la música de Wagner ha quedado muy entrelazada con hechos históricos del Tercer Reich que todos conocemos. Bueno, tú sabes también como yo que en aquellos tiempos de preguerra y durante la Segunda Guerra Mundial en Alemania, por prácticamente todas las radios que tenían casi todas las familias, había música de Wagner afinada a un la 440 hercios. Y después, rápidamente, había el discurso, el mensaje del Führer, de Joseph Goebbels o de afines, ¿no? ¿Esto era casualidad o causalidad? Bueno, dicho este inciso, perdona, es que me has hecho recordar. No siempre, porque sobre todo los partes de guerra eran antecedidos por la obertura de Mazepa, de Franz Liszt, que es también muy vibrante, ¿no? Pero sí, muchísima música de Wagner, se interpretaba Wagner en las fábricas, la Orquesta Filarmónica de Berlín, que era la mejor del mundo y sigue siendo una de las mejores del mundo, con la de Viena tocaba en las fábricas, dirigida muchas veces por Wilhelm Furtwängler. Es decir, era un momento en el cual la relación entre la música de Wagner y un cierto color político era más que evidente. Pero bueno, ¿qué ocurre aquí? ¿Quién es el verdadero, digamos, director o jefe militar de este grupo? Porque, bueno, este grupo resulta que en estos momentos se cuenta que son más de 25.000 efectivos, puede que 30.000, son dos divisiones absolutamente armadas con carros de combate, vehículos blindados y no sabemos qué más cosas, ¿no? Y con un cuerpo de inteligencia absolutamente resolutivo, su propio cuerpo de inteligencia. ¿Qué es lo que nos encontramos aquí? Pues nos encontramos a un director militar, porque la figura de Prigozhin está tapado de otras cosas que son las que están haciendo funcionar la máquina. Y el que hace funcionar la máquina, que es Dmitri Utkin, es un personaje absolutamente oscuro, con una fama de, digamos, una cierta crueldad, un hombre que lleva tatuado en la base del cuello los galones de la SS, curioso el tema, que es su primera clave de identificación, que de alguna forma le señalaba a él, era Wagner, y que es lo que más tarde, digamos, se traspasa como elemento identificativo del cuerpo, este cuerpo militar de élite. Y entonces, pues claro, la gente que le rodea, en su entorno, hay muchísima documentación gráfica, son gente con, digamos, una admiración absolutamente rendida y no, digamos, desvergonzadamente no oculta al Tercer Reich y a los símbolos del Tercer Reich. Entonces, este hombre, Dmitri Utkin, que era un hombre de la GRU, de las tropas especiales, teniente coronel, es el que se aparta del ejército y empieza a montar una milicia muy parecida a la Blackwater de Estados Unidos, que también es una milicia puramente de mercenarios, ¿no? Esos son soldados de peaje, por decirlo de alguna forma, que trabajan por dinero, no por ideología, a pesar de que en el caso del grupo Wagner la ideología de soporte sea claramente, digamos, una ideología afín al nacionalsocialismo. Pero bueno, nos encontramos además con
un tema muy complicado, porque justamente delante de ellos, en muchos escenarios de batalla de Ucrania, tanto en la primera guerra, digamos, de Crimea, como en la que se está desarrollando ahora, bueno, desarrollando en un cierto sentido por el pasado meses de parón. Entonces, delante tienen otras tropas que también son de inspiración neonazi, que son el batallón Azov. Prigozhin, en un momento determinado de sus alocuciones, de las barbaridades que ha dicho en las últimas semanas, ha dicho que la guerra de Ucrania no tenía ningún tipo de sentido, que era solo pues una cosa montada para generar negocio para los oligarcas, y que ellos, estando en el frente, muchas veces con el batallón Azov delante, intercambiaban disparos para hacer ver que la guerra seguía en marcha, pero en realidad nadie quería matar a nadie, porque sus afinidades ideológicas estaban más cerca que sus diferencias, ¿me entiendes?, de marcadas por los políticos actuales. Entonces, ¿qué es eso? Eso, señores, es el mayor estado neonazi de este momento, y de un estado neonazi que tiene intereses no tan solo en el momento bélico de Ucrania, sino sobre todo en África, en América del Sur y en muchos otros lugares. Y entonces, ¿y por qué tienen esta difusión, digamos, tan digamos, exterior al terreno a proteger, que sería Rusia o sus territorios afines, extendidos o no? Porque sobre todo han servido para abrir las puertas a empresas rusas a lugares donde hay un extraordinarios fondos de tierras raras y semiconductores en África, y aparte uranio, oro, diamantes y todo lo que quieras ponerle más. Entonces, bueno, aquí es una tropa totalmente, digamos, creada en un principio por afinidad con Vladimir Putin, como una especie de guardia de corps escindida del ejército, del que siempre se ha sospechado que podía haber visos de traición, como ahora se está levantando un poco la liebre gracias a toda la movida del grupo Wagner. Pero es la verdadera naturaleza de esto: es el mayor ejército privado con una ideología neonazi en estos momentos. Una cuestión. ¿Tú crees que hay alguna relación con lo que estás explicando, con pues el giro de rumbo de los batallones de Wagner hacia Moscú? Y bueno, prácticamente a muy pocos kilómetros se paran, se detiene, y esta maniobra desconcertante para todo el mundo en su primer inicio y después en su segundo inicio, y esto queda disuelto, desaparecido. ¿Hay algo más en tu análisis que nos dé un poco de luz a esto, que parece una jugada de ajedrez tan sumamente compleja que la tienes delante pero que no la puedes interpretar? Bueno, esto está inspirado en la Blitzkrieg, ¿no? Esta gente vive, digamos, rememorando, digamos, hechos históricos. La Blitzkrieg, ¿no?, que es la guerra relámpago de carros de combate. Ahora los carros de combate ahora son infinitamente mucho más veloces, y las tropas acorazadas pueden ir a unas velocidades tremendas, y entonces es la idea de la Blitzkrieg, de la guerra relámpago. Pero ¿quién ha pagado esta guerra? Porque dudo mucho que nuestro amigo Yevgeny Prigozhin, aparte de ser un gran empresario y su grupo, porque está fundado, digamos, está organizado alrededor de una sociedad de explotación económica, se llama Concord, de su grupo en estos momentos. Yo creo que es un grupo multimillonario. Y su, digamos, y lo que quieren en esto, participan por una parte de que son tan poderosos que pueden decidir en estos momentos quién es quién y para quién. Y por otra parte, entonces, necesitan, para llegar a decidir plenamente y tener el poder militar absoluto, pensemos que 25 o 30 mil hombres son dos divisiones y media aproximadamente. Claro, para mantener un poder en estos momentos no tan solo se necesitan hombres, sino se necesita una aportación, digamos, de tecnología militar muy compleja y muy resolutiva. Es decir, se necesita mucho utillaje de última generación, y todo eso se compra con dinero, ¿no? Pero ¿quién ha aparecido aquí después de todos los rituales que han hecho nuestros amigos en las fechas que ya determinamos
en Barcelona, en Montserrat, y vuelve en Barcelona, y vete a saber en qué otros lugares se han realizado estos rituales. Aparece unos señores que son, se llaman Black Rock, hay mucho Black aquí, Blackwater, Black Rock, y como tú sabrás, es el fondo de capital riesgo más importante del mundo en estos momentos. O sea, prácticamente tienen propiedades en todas partes, ¿no? Y su PIB es igual al de Francia, de Italia y Alemania. O sea, es una brutalidad. Es una empresa privada, es otra empresa privada, ligada por descontado con todas las decisiones políticas, con todo su poder, pero no deja de ser una empresa. Bueno, me recuerda un poco que llega un momento que estas empresas llegan a tener tal cuota de poder y evidentemente de financiación y dinero que ya son corporaciones que tienen casi sus reglas de Estado, ¿no? Esto me recuerda un poco a Umbrella también, hay un cierto parecido. Sí, Tristán, dinos. Una película muy bonita se llama State to Play, en la cual se describe, metías la confabulación de un grupo paramilitar norteamericano, que en la película se llama Point Corp, y que describe perfectamente lo que está pasando ahora, lo que podía haber pasado en Estados Unidos, que de alguna forma metías bajo la égida de la CIA y ha ocurrido. Es decir, que hay una serie de empresas de, digamos, constitución de objetivos político, militares, económicos, las tres cosas a la vez, que son los que están controlando parte del juego militar en el mundo, ¿no? Y bueno, entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Pues bueno, pues mira, aparece BlackRock, aparece en el 2022 con todas sus buenas intenciones, diciéndole al señor Volodymyr Zelensky. Recordemos que Volodymyr es en ucraniano equivalente a Vladimir, ¿no? Llamamos a Vladimir Putin, que aquí también yo creo que hay una clave esotérica que tendríamos que empezar a describir. Caray, Tristán, te fijas en todo, ¿eh? Sí, aparte has de saber que San Vladimir, que no era muy santo, por cierto, era un rey de la zona de Ucrania, y que seguramente este emblema de Ucrania, todos sabemos que es muy parecido al emblema de los házaros, y probablemente era un rey házaro o shasari, y que bueno, que en un momento determinado supo aliarse con los emperadores bizantinos, y que después los emperadores bizantinos, él quería también aliarse mediante un matrimonio con alguna hija del emperador, le dijeron que si se convertía al cristianismo sí, pero que si no, de tocar a la nena res. Tristán, permíteme el inciso. Nos quedan 3 minutos de programa. Me gustaría que llegáramos a una conclusión, según tu análisis, de este movimiento de piezas tan extraño que estamos viviendo en Europa, pero que no sé, incluso hay una persona que dice, oye, aquí se está manifestando un plan Calergi, pero muy manifiesto. No sé, ¿qué piensas de todo esto que está sucediendo, para concluir? El estado profundo, o sea, mediando BlackRock, no tan solo ha comprado Ucrania, sino que ha comprado el grupo Wagner. Porque vamos a ver, ¿cómo hubieras conseguido en una guerra abierta en estos momentos y en la situación en la que estaba la guerra de Ucrania hacer retroceder el frente 10.000 kilómetros de golpe? ¿Sabes lo que te quiero decir eso? ¿Que no es por el refuerzo bélico de la Unión Europea, Ucrania? Nada. Ucrania está intentando, gracias a la retirada del grupo Wagner y a la confusión absoluta que ha habido, porque entre otras cosas, lo que hace Prigozhin es, primero de todo, conquistar Rostov, que es donde está el mando unificado de las tropas en Ucrania. Es decir, que por 48 horas, o sea, se rompe el canal de comunicación y las tropas rusas quedan absolutamente, digamos, desmandadas, por decir, no desmandadas y desbandadas. Entonces, lo que está provocando una leve recuperación del territorio por los ucranianos, pero nada como para tirar cohetes. Yo creo que es el Prigozhin, que es un hombre que se vende, porque Wagner es, digamos, una tropa de mercenarios, y eso se vende y se compra por dinero. Y BlackRock tiene todo el dinero que necesita Prigozhin para volver sobre sí mismo, refundar el Club Wagner, hay un Club Wagner en Barcelona, por cierto, el Grupo Wagner, y volver a lo que él quiere, que es la verdadera conquista del poder. Pero esa conquista del poder no tiene nada que ver
con lo que nosotros pensamos. ¿Y los analistas militares que dicen, no, es que puede atacar desde Bielorrusia por la parte norte de Ucrania? ¿Puede haber un reagrupamiento por ahí? ¿O qué opinas? Mira, Prigozhin es un hombre muy inteligente, porque si no, durante todos estos años no hubiera podido mantener esta milicia absolutamente ilegal dentro de Rusia, y además una milicia efectiva de gente muy entrenada sobre el propio campo de batalla y sobre campos de batalla muy complicados, y no hubiera podido mantenerlo si no tuviera, aparte de dinero, muchísima inteligencia. Él sabe que el poder de los traidores del Kremlin, que existe, nunca podrá ser digamos destituido por un ataque frontal. Lo que necesita es crear fuera de Rusia, en Bielorrusia, que sí que es un estado un poquitín satélite, pero que allí tendrá una cierta protección de los que comparten con él las ideas de la nueva Rusia, y montar eso ahí. Y de paso, por si acaso a los tontos de la Unión Europea se les ocurre acercarse demasiado, tiene un grupo su grupo de combate, porque yo creo que la guerra de Ucrania, ahora Putin solo tiene dos cosas que hacer, o retirarse o atacar Kiev. Eso lo veremos en los próximos días y veremos por dónde se destaca todo esto. Pero recuérdate una cosa antes de cerrar, para que veáis el significado cabalístico, que hemos dicho que el número 18, que es la suma cabalística de las cifras del día escogido para empezar la maniobra, es, digamos, el arcano de la luna. El arcano de la luna simplemente se ve como una ciudad fortificada al fondo, las famosas Torres Gemelas, la luna durmiente arriba, un camino que va hacia las Torres Gemelas, dos, un perro que aúlla y avisa, y un zorro que es el que ataca de noche. Y de las aguas profundas que están en la base del arcano sale la tropa acorazada, simbolizada por un cangrejo con las pinzas agresivas enfocadas hacia las Torres Gemelas, pero siempre recordando que el cangrejo marcha hacia atrás. Es decir, el plan estaba urdido a la perfección. Es decir, había una blitzkrieg para llegar a un momento, llegar a un pacto, ¿entendés? Saber qué se iba a hacer con todo eso, porque, entre otras cosas, el ejército ruso, el Ministerio de Defensa, había cometido el error de pedir que las tropas mercenarias se integraran en el Ministerio de Defensa, con el cual el grupo Wagner perdía toda autonomía sobre el terreno. Y sobre todo, pues claro, quedaba prácticamente desmontado. Y por lo tanto, todo esto es una maniobra en la cual los factores externos, el Deep State, ha trabajado con mucha inteligencia, y aquí hay que sacarse el sombrero con estos señores para conseguir que desde dentro del mismo Estado, algo que no pertenece al Estado, ataque al Estado y lo haga cambiar y después desaparezca de la escena como de rositas. Tristán, en formato titular, ¿cómo vamos a titular este programa? Valga la redundancia, porque esto es sumamente, caray, ríete de un sudoku complicado. Todo está escrito en el tarot. Me gustaría que nuestros oyentes pudieran ver la carta, y ahí está todo. Recuérdanos la carta, ¿cuál es? Es la número 18. Recordar que los números que hemos aislado de la fecha 23 del 6 del 2023 son 3 doses, 2 treses y un 6, con lo cual son 666, la suma del 666 es 18, que es el arcano de la luna, y ahí en el simbolismo del arcano está explicado todo, ¿sabes o no? Todo el que amenazará a las Torres Gemelas, pero sin hacer nada, porque las tropas acorazadas simbolizadas por el cangrejo volverán a meterse en el agua, irán hacia atrás, que es lo que hace el cangrejo, ¿me comprende? Tela marinera. Tristán Castell de Pinós, escritor, investigador. Vaya pedazo de programa más complejo hoy, ¿eh? Lo reconozco. Muchísimas gracias. Pensar que es muy importante que si pudiéramos reunir los tres programas en uno, quizás veríamos el contexto total de lo que ha ocurrido con estas cosas que de pronto están separadas, ¿sabes? Y yo ya, uno, el Obama viene en Beltane, la otra viene al cabo de un mes, y a punto metías de realizar toda una serie de cosas que han dejado los cursos por hacer. Y cuando viene la otra fecha importante de los sacrificios, de los rituales, que es el solsticio de verano, entonces es cuando se produce el ataque por traición a Rusia. Es decir, el ataque a Rusia, pero nunca metías ejecutado como todo el mundo podía pensar. Iba a ser la Unión Europea la que iba a atacar Rusia, sino que son
digamos, los mismos rusos en formato ejército de mercenarios los que van a cumplir las órdenes del nuevo orden mundial. Tristán Castell de Pinós, ya se nos fue el tiempo. Bueno, pues como siempre, muchas gracias por este análisis. Gracias a vosotros por dejarme explicar estas cosas tan críticas, pero que son las que rigen el destino del mundo. Y aquí nos surge una pregunta, amigos y amigas. Si lo que sucede sigue unos patrones ya escritos o son acciones, bueno, pues un poco, podríamos decir, sobre la marcha. Que cada uno saque sus propias conclusiones. Te propongo un camino que recorrer juntos. Un peregrinaje por todos aquellos templos relacionados con Reiki. Un viaje donde descubrir los secretos que nadie te enseñó. Donde sentir la tradición, el linaje, la fuerza y la raíz del auténtico Reiki japonés. Son 17 los años que me preceden como investigador en el país del sol naciente. Y en este, mi 14º viaje, quiero proponerte que me acompañes para iniciar un camino de crecimiento, expansión y de conocimiento. Conoce lo que nunca se dijo o llegó a Occidente. Japón 2023 será un viaje para crecer.